santo, santo es el Señor. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Su lugar, el sombrío río llamado muerte, amigos, me espera al otro lado. Les abrazo, tengo un hogar. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Aleluya. Tengo un hogar, pronto llegaré. Llegaré al otro lado. Mi confianza es verle cara a cara a mis hermanos del pasado. Le adoraré. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Aleluya. Tengo un hogar. ¿Quién entrará? Entrará al lugar santo, al lugar santo. ¿Quién entrará? Entrará al lugar. Limpio de manos, limpio de manos y puro de corazón, entrará. Limpio de manos y puro de corazón. Quiero entrar, yo quiero entrar al lugar santo, al lugar santo. Yo quiero entrar al lugar. Ven, limpia mis manos.
me limpia mis manos, purifica mi corazón. Yo quiero, ven, limpia mis manos, me limpia mis manos, purifica mi corazón. Yo quiero entrar, ya puedo entrar, ya puedo entrar al lugar santo, al lugar santo. Lugar, he limpio mis manos, purifico mi corazón, ya puedo entrar, he limpio mis manos. Dios como tú, no hay Dios como tú, no hay Dios como tú, que pelea mis batallas, sí, Señor. No hay Dios como tú. No hay Dios como tú. Sí, Señor, no lo hay. No hay Dios como tú. Que pelea mis batallas y me haces un vencedor. No hay Dios como... Nos ponemos de pie, no hay Dios como tú. No hay Dios como tú. No lo hay, Señor. No hay Dios como tú. Que pelea mis batallas y me hace un vencedor. No hay Dios como tú. No hay Dios como tú. Gloria a Dios. No lo hay, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Salmos capítulo 88. Salmos 88. Amén. Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas.
Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día me he extendido a ti mis manos. Será contado en el sepulcro tu misericordia y tu verdad en el Abadón. Mas yo a ti clamo, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tu terror, he estado medroso. Me han rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Pueden tomar su lugar, hermano. Bendiga, hermano, buenos días. Vamos a continuar con el mensaje reconociendo tu día y su mensaje. Y el profeta dice: y recuerden la visión de la semana pasada de cuando la novia vino a hacer esa visita anticipada. Allí venía la pequeña novia hermosa en la visión. Perdón, hermano, lo ponemos de nuevo. El móvil quiere hacer lo que él quiere hacer. Ya está. El profeta dice: y recuerde la visión de la semana pasada de cuando la novia vino a hacer esa vista anticipada. Allí venía la pequeña novia hermosa en la visión. Y yo, sin pensar en eso, simplemente estaba sentado allí mirando afuera. Y allí venía la novia. Oí una voz junto a mí que dijo: aquí está una vista anticipada de la novia. Y ella pasó y yo me fijé en ella. Caminaba al paso que podía. No era una marcha, solo al paso de una mujer, como caminan ellas elegantemente. Como dama, así es como ella estaba caminando, llegando por mi izquierda, por este lado, y ella desapareció de mi vista. Luego
Él me volteó hacia el lado derecho y me mostró cada iglesia a medida que surgían de las edades. Y, oh, qué vulgar. Y la última era esta iglesia de la última edad, la cual era guiada por una bruja. Y ellas estaban vestidas muy inmoralmente, una apariencia muy inmunda. Y ellas marchaban al ritmo del twist y el rock and roll. Y esas mujeres moviéndose daban giros sosteniendo tan solo un papel gris, hipocresía. El gris está entre el blanco y el negro, el cual es un color engañoso. El gris ni es blanco ni es negro, es un color engañoso. Y tapándose de frente con papel gris, con faldas tejidas al estilo hawaiano, sostenían esto en su parte frontal y completamente desnudas de la cintura para arriba, y estaban marchando al ritmo o haciendo el twist y comportándose de esa manera con esa música mientras pasaban, y dijo, esa es la iglesia. Y cuando pasó delante de mí, el corazón por poco me falla. Pensé, ¿será eso lo que se le está tratando de presentar a Cristo como novia? Todos los esfuerzos y cosas que el hombre ha hecho para tratar de traer una novia para Cristo, y que una prostituta vulgar, perversa, de apariencia inmunda como esa sea la novia de Cristo, me enfermó el corazón. Y mientras pasaba, después de que ella, pasando delante de donde nosotros estábamos parados, ella sostenía el papel cubriéndose de frente, bailando el twist y el rock, y meneándose hacia un lado y luego al otro mientras pasaba, como los bailes modernos que tienen este día, usándose ella en un acto inmoral, mientras pasaba marchando. Yo no soy responsable por estas cosas. Solo puedo decir lo que he visto y Dios es mi juez. Pero esa era la iglesia de los Estados Unidos. Ahora, mientras ella pasaba, toda la parte de atrás estaba descubierta por completo. Y luego, mientras ella pasaba, me sentí débil y enfermo. Entonces él dijo, la novia pasará nuevamente. Y aquí venía la novia tras ella. La misma novia con la misma apariencia como la que pasó en un principio. Entonces mi corazón saltó de gozo al saber que habrá una novia y ella estará compuesta de lo mismo y estará vestida con lo mismo que la del principio. Ella deberá ser llamada. Y yo sé que esa es la verdad. Si esa no es verdad, entonces toda visión que he tenido en el pasado ha estado errada. Cualquiera sabe que Él no nos ha dicho ni una sola cosa que no haya sido la verdad. Todo ha acontecido tal y como, y pueden ver ustedes entonces la inmundicia de la iglesia moderna, llamándose ella la iglesia. Como dijo alguien el otro día, el hermano Rodel, un precioso hermano amigo mío, parado allí ahora mismo junto a la pared, que él la había visto como un parásito en la vid, y estábamos comentándolo en el cuarto el otro día. Y el hermano Rodel estaba perturbado por las condiciones de la hora y el sentir del espíritu en las iglesias hoy, de cómo ha empezado a decaer, ministros acudiendo de todas partes y entrevistas por acá preguntando, ¿qué ha sucedido, hermano Branham? ¿Qué ha sucedido? Oh, qué cosa. El hermano Rodel me hizo la pregunta, ¿están viviendo ellos del espíritu de Satanás o de qué? Le dije, no, el parásito vive de la fuerza de la vid. Él vive por cuanto el fruto cítrico, un limón crecerá en un árbol de naranja, pero no dará naranjas, aunque vive de su vida. Y la que dice ser la iglesia solo es un parásito injertado, viviendo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de la iglesia, católicos y protestantes, simplemente parásitos extrayendo de la fuerza de la vid, y no obstante produciendo el fruto de lo que son, porque no fueron convertidos
Ellos no figuraban en el plan original predestinado de Dios. Por eso tienen que negar la palabra y producir otro tipo de fruto. El verdadero árbol genuino en su raíz fue predestinado a producir naranjas. En un naranjo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pero si ese árbol llega a producir otra rama, producirá su fruto original. Y tiene que haber una restauración de todas estas cosas. Allí al final de la vid deberá haberlo, una restauración, una luz al caer la tarde para iluminar eso y ponerlo en orden. Pero saldrá de la vid, no de una denominación que ha sido injertada allí, sino un producto original de la palabra. Deberá venir para el tiempo de la tarde, y sucederá que al caer la tarde habrá luz. Se requiere de la luz para que madure. Vean lo perfecta que es la Escritura, un día que no será ni día ni noche. El fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure. No importa cuánto uno predique, ni qué tanto se hace, no puede ser madurado, no puede ser manifestado, no puede ser vindicado, sino que solamente es por Él quien dijo: yo soy la luz del mundo, la palabra. Así que tiene que surgir un poder, el Espíritu Santo mismo, para que madure, o para que vindique, o para que demuestre, o para que haga manifiesto eso que Él ha predicho que acontecería en este día. La luz del atardecer produce eso. ¿Qué tiempo? La novia pasó en la misma condición que estaba en el principio. Pero yo estaba observando que ella perdía el paso y trataba de ponerla en orden. Ahora, hay mucho que pudiera decir sobre estas cosas, acerca del día que vivimos ahora. Oseas dijo en el 6:1: volvamos a Jehová. Recuerden, Él dijo que ellos serían esparcidos, y así fue. Él dijo: ellos volverán al Señor después de haber sido esparcidos, y Él los vendará. Noten, volvamos. Serían esparcidos. Lo segundo, ellos fueron heridos y fueron cegados. Eso es exactamente lo que sucedió. Él nos curará y nos vendará. Como Ezequiel 37, los huesos secos, el valle lleno de huesos secos. Ezequiel lo vio, él regresó de ellos. Entonces noten, Oseas dijo: después de dos días, después de dos días, él regresaría a ellos. Él nos recibirá y nos revivirá. Ahora, revivir no se refiere a resurrección. Revivir allí es la misma palabra usada en cualquier otro lugar. Acabo de buscarla, significa un avivamiento. Él nos revivirá después de dos días. Eso vendría a ser al tercer día. Él nos volverá a revivir después de que Él nos esparció y nos cegó y nos hirió. ¿Saben? Los judíos fueron cegados con el propio fin que nosotros pudiéramos tener la vista. Ellos fueron separados y esparcidos como nación y rechazaron a su Mesías para que nosotros pudiéramos recibir al Mesías, para que pudiera haber un pueblo llamado fuera de los gentiles por causa de su nombre. Ahora el hombre pasa adelante y la mujer toma su nombre. Estos gentiles cegados que no pueden ver ese nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Eso simplemente es muy lamentable, pero tiene que ser de esa manera. Los judíos, ellos tuvieron que fallar en ver aquello. Solo hay uno que puede verlo. Es el que está predestinado para verlo. De otra manera, usted jamás lo verá.
Los judíos no podían ver que ese era su Mesías, y esto a pesar de que eran eruditos y teólogos, hombres muy reconocidos por su conocimiento. Leían la misma Biblia que ustedes leen. Ahora, después de que eso nos ha sido dado a conocer, nosotros podemos ver claramente que era el Mesías. No obstante, ellos no pudieron verlo, ni tampoco lo pueden ver estos hoy. Ha sido profetizado que ellos también serían cegados. La iglesia en este día ha sido profetizado que sería cegada para rechazar el mensaje del tiempo de la tarde. Así lo dice Apocalipsis 3, eres desventurada, miserable. Note la condición de la novia la otra noche, o sea, de la iglesia, desnuda, ciega, y no lo sabe. Señor Jesús, sé misericordioso con nosotros. La Biblia dice que ella estaba desnuda. Yo no lo había visto apenas hasta ahora. La iglesia de la Odisea estaba desnuda, y cuando ella apareció la otra noche estaba desnuda. Yo no había notado eso. Y no lo sabía. Oh, cuán agradecido. Cuán con razón estamos tan agradecidos. Siento que no somos lo suficientemente agradecidos por las cosas que Dios nos está dando a conocer. Desnudos. Y las visiones dijeron, me mostraron que ella estaba desnuda y no lo sabía. Y cegada. Así como Israel fue cegado para que los gentiles pudieran entrar, ahora los gentiles son cegados para que la novia pueda ser sacada. Y entonces Israel podrá recibir la fiesta de las trompetas perfectamente. Después de 2 días, Él nos revivirá o nos dará un avivamiento, reuniéndonos a los judíos, hablando ahora de estas trompetas, y Él y nosotros viviremos delante de Él, o tendremos vida eterna. Vean, estaremos delante de Él. La Biblia dice aquí en Oseas, dice, y viviremos delante de Él, vida tendremos, vida delante de Él. Esa es su propia vida, vida eterna. Tendremos vida delante de Él. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, nos promete que Israel nuevamente tendría vida delante de Él. Ella ha estado muerta a los hechos y a la fiesta pentecostal. Ahora noten detenidamente, después de 2 días, ahora, eso no se refirió a 2 días de 24 horas porque han pasado, eso sucedió allá hace muchos cientos de años, ¿ven? Eso significó 2 días con el Señor, después de 2000 años. Ahora, ¿saben cuánto ha pasado desde ese tiempo? Han pasado 2700 años desde aquello, porque aquí en Oseas es 780 años hace, a 1964, ¿ven? Ha sido algo más de 2700 años. Él dijo, después de 2 días, en el tercer día, Él nos revivirá nuevamente y nos dará vida delante de Él. Allí es donde entran las trompetas. Esa es la hora en que vivimos, el día en el que vivimos. Ahora, ellos han sido esparcidos, cegados, reunidos y ya bastante entrados en el tercer día. ¿Lo ven? Ellos fueron esparcidos de Palestina a todo el mundo. Fueron cegados para rechazar al Mesías y ahora han sido reunidos en su patria, listos para las trompetas, para reconocer la expiación. Como dijo la Biblia, cuando ellos le reciban y le encuentren a Él con las cicatrices de los clavos, después de que sea llevada a la iglesia y ellos digan, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Él responderá, en casa de mis amigos. Y Él dice, ellos se apartarán, cada familia llorarán y gemirán por días, como una familia que perdió su único hijo.
Recuerden, esa fiesta de las trompetas era para lograr eso, para gemir, hacer luto por el sacrificio matado. Y ellos lo habían rechazado. Ellos están en su tierra, fueron esparcidos, cegados y ahora están reunidos. Y todo fue bajo ese sexto sello, sus siete trompetas que sonaron para reunirlos. La sexta trompeta, la séptima es aquella gran trompeta, como lo vimos el domingo pasado, la sexta trompeta sonó bajo el sexto sello, así como se abrió nuestro sexto sello, todo fue a la vez. Lo único es que todas las de ellos sonaron de una vez, donde nosotros llevamos 2000 años en la fiesta pentecostal. Ahora estamos a 2700 años desde aquel tiempo. Él dijo, al tercer día seremos recogidos de nuevo. Después de 2 días, al tercer día, seremos recogidos de nuevo y recibimos vida delante de Él. ¿Ven ustedes la promesa? La hora perfectamente escrita sobre la pared. Nosotros vemos dónde estamos viviendo, ya en la patria, esperando la fiesta de las trompetas o el reconocimiento de la expiación y para esperar la venida, para lamentarse por su rechazo de la primera vez que ellos lo rechazaron. Se encuentran en la patria para eso esperando. Todos ellos están, ¿qué? Todo está posicionalmente en su lugar. Como ministro del Evangelio, no puedo ver ni una sola cosa que falte, sino la partida de la novia. Y la novia tiene que ser llevada antes de que ellos puedan reconocer lo que ha sucedido. Ellos fueron vendados, esparcidos, quiero decir, fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. ¿Qué más falta? Que la novia sea recogida. Esperan la partida de la novia para que sus profetas de Apocalipsis 11 puedan llamarles a la fiesta de la trompeta para hacerlos reconocer lo que han hecho. Recuerden, allí entre esos sellos vino el sexto sello y hubo 144,000 llamados y escogidos. Y entre la sexta y la séptima trompeta aparece Apocalipsis 11. Allí mismo, exactamente en línea con el sexto sello. ¿Para hacer qué? ¿Qué era lo que haría? Y esto era para traer dos testigos, a Moisés y Elías, profetas, siendo que los judíos solo les creen a sus profetas. Y ellos vendrán con la señal de los profetas. Y su obra será la del profeta, porque así obraron ellos exactamente, mostrando una cosa, que el hombre cuando muere o lo que sea, cuando uno abandona este mundo, su naturaleza no cambia. Si usted es un mentiroso ahora, allá usted será un mentiroso. Si usted es de mal genio aquí, allá usted será de mal genio. Si usted es uno que duda aquí, allá usted sería uno que duda. Hombres y mujeres, es tiempo que ustedes mismos se sacudan y se examinen y vean dónde estamos parados, porque la muerte no cambia eso. Dios les bendiga, hermanos.